Si esta semana te la pasaste remojando las legumbres para el locro y no te enteraste de nada, acá te contamos lo más importante. Se vienen las elecciones y empiezan a aparecer los candidatos. El PJ santafesino decidió asegurar la unidad con una fórmula todos adentro. Por las dudas, Cristina Kirchner dijo en la tele que, de ser necesario, va a ser candidata. Rapidito, Massa y Stolbizer lanzaron su nuevo frente para frenar a la expresidenta en caso de que se le ocurra aparecer. En el ámbito local, solo se confirmó la candidatura a concejal del diputado Roy López Molina. A marcar la cancha que se abren las urnas. Lloremos todos, parece que Manu Ginóbili cuelga las zapatillas. El lunes, los Spurs perdieron su último partido de playoffs contra Golden State y quedaron eliminados. Como los rumores de un inminente retiro venían circulando, cuando el Bayern se salió de la cancha, el público lo saludó con una ovación de pie y coreó su nombre. Él todavía no confirmó nada, pero por las dudas estamos con los pañuelitos. Te vayas o te quedes, gracias por tanto, crack. Semana clave en la novela del endeudamiento. El PRO votó en contra del proyecto en una comisión clave y el socialismo empezó a valorar otras opciones para hacer obras. Otra vez, hubo chispas entre ambas fuerzas políticas. Parece que el endeudamiento quedará para después de las elecciones nomás. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Parece que la sobrina de Macri no es tan famosa como ella quisiera. Naya Aguada, hija del actor Alejandro, organizó una juntada nayarista en el Planetario para encontrarse con sus fans, pero no fue nadie. La pequeña actriz que participará de la próxima edición del Bailando expresó su frustración en las redes, obvio. Es así, Nay, la fama no siempre viene con el apellido. Otro atentado sacudió al mundo. El martes, una bomba estalló cuando terminaba el recital de la estadounidense Ariana Grande en la ciudad inglesa de Manchester. Hubo 22 muertos y decenas de heridos. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el hecho y hay 5 detenidos. La cantante suspendió el resto de su gira europea y el Reino Unido está en alerta máxima. En India le dan un muy peculiar uso al famoso Nokia 1100. Está claro que el querido modelo de celular nunca pasa de moda, pero en el país asiático no estarían jugando exactamente a la viborita. Parece que muchas mujeres indias lo usan como vibrador. Ojo, porque esta nueva función podría revalorizarlo en el mercado. Y bueno, en tiempos de escasez, cualquier vibrador es juguete sexual. Panorama de noticias en apenas algunos minutos. Por lo menos ahora puedes comentar con ese amigo que volvió de Europa con un poco de conocimiento de causa. Si querés el pronóstico extendido, mejor seguí leyendo rosarioplus.com.